que de 118 dosis que teníamos programadas, se aplicaron 112. Pese al esfuerzo que se ha realizado, nos faltaron 6 personas hoy. Aunque en el comienzo de la semana hubo un aumento de personas que sí acudieron a vacunarse en el Cantón de Osa, en la Caja Costarricense de Seguro Social sigue la preocupación por el ausentismo de las personas en ese cantón. Para el día de mañana tenemos 153 dosis programadas y únicamente 50 oseños anotados, por lo cual realizamos nuevamente un llamado a la población del Cantón de Osa para que se inscriba al 2786-7038 del área de salud de Osa, de la Dirección de Enfermería de esa área de salud. Desde el Hospital Tomás Casas Casajus hicieron un nuevo llamado a las personas mayores de 58 años para que se vacunen contra el COVID-19. Para poder abarcar a toda la población mayor de 58 años, que es la que en este momento la institución Caja Costarricense de Seguro Social tiene como grupo prioritario. Nuevamente, por favor, comuníquense al 2786-7038 para poder vacunarlos y prioritariamente población del Cantón de Osa. Desde la semana pasada, las autoridades de ese centro médico están luchando para que las personas se vacunen.